Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Eddie Fleischmann, esto es El Deportivo a través de ATV. Veíamos imágenes de la celebración de Sporting Cristal en la cancha. Hoy se supo que el partido del primer playoff entre chiclayanos y rimenses se va a jugar sí o sí el día lunes a las 3:45 de la tarde con arbitraje del señor Manuel Garay. Se confirmó que el mencionado juez FIFA será quien tenga la tarea de administrar justicia en el encuentro. Se han puesto 23.000 entradas a la venta, ya muchas de ellas han sido expendidas, y se supo además el día de hoy que el Aurich tendrá el gesto de cortesía de darle a Federico Cunio, presidente de Sporting Cristal, la opción de dar el play de honor al inicio del encuentro, que será el partido de ida para la definición del título nacional 2014. Por otro lado, el día de hoy otra vez el ministro Urresti habló con respecto al tema de la seguridad. Dijo que no va a otorgar garantías ni policías a ese partido en la ciudad de Chiclayo. El Juan Aurich ha enviado un comunicado a los medios de comunicación expresando sorpresa e indignación por las declaraciones del señor ministro Daniel Urresti. Hace mención al hecho de que el pasado 2 de diciembre el ministro Urresti dijo que no habría ningún problema siempre que los partidos no se jueguen ni en Lima ni en Trujillo. De manera que si se jugó en Arequipa sin ningún incidente, no se explican por qué tiene el señor Urresti esa reacción para el partido a jugarse en Chiclayo. En todo caso, dicen que han hecho todas las gestiones ante la gobernación y se supo, en todo caso tuvimos acceso de muy buena fuente al hecho de que se ha decidido que con policía o sin policía que otorga el Ministerio del Interior, el partido, el Aurich y Cristal lo van a jugar de todas maneras con público el lunes en el Elías Aguirre a las 3:45 de la tarde. La seguridad interna en el estadio puede asumirla seguramente el club local en este caso o ambos. En todo caso, la seguridad en las calles es tarea, constitucionalmente hablando, de la Policía Nacional. Vamos a ver, esperemos que no haya nada que lamentar. Esta es la crónica de la final del Clausura, con una serie de detalles de cosas que no se vieron y que no se escucharon en la transmisión y que se dieron en esa definición entre Cristal y Alianza. Ahora Esporey trae su nuevo envase deportivo más liviano y ergonómico para que puedas llevarlo donde quieras. Esporey, la vida es un deporte. Al tiempo que Sporting entraba en calor y exhibía unión, en Alianza se confirmaban las murmuraciones de las horas previas. Cristian Cueva no sería titular. Los victorianos encaraban el partido más importante sin su luminaria del Clausura. En vista de ello, más de un íntimo se quitó el overol para vestir de traje, con muy poco éxito. Alianza asumió el control, apoyando su juego por la banda del hábil Julio Landauri. Y Ocean hacía su parte. Detectada la fortaleza, Cazulo y compañía bloquearon los caminos mordiendo cada intento. Así la pelota y las opciones se tiñeron de celeste. A Blanco se le escapaba la presa. Elástico Forsyth evitaba lo inevitable. El gol tardaba, pero se olía en el ambiente. Sin reacción Sanguinetti, su equipo navegaba a su estilo. En tanto, los celestes lucieron su eficiente colectivo. Cazulo para Ávila, este para Núñez, que controla. Pero el balón buscó a Chapita, al goleador, para liberar el festejo máximo. Sanguinetti se olvidó de los líos internos con Cueva y lo mandó a la brega, tarde e infructuoso. Araujo andaba seguro. Con el tiempo cumplido, Ahmed veía salir a su mariscal de campo. Los nervios crecían y con ello la opción del DT de ganar su primer título en primera división y su plantel un lugar en la final nacional. ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Campeón!
¿Mérito qué? ¿Mérito qué todo esto? Al grupo. ¿Al grupo? ¿A la perseverancia? A las ganas, al sacrificio, al grupo divino que tenemos. Te lo mereces, Pitu, y todo el grupo. Todo el grupo se lo merece. Sí. Y toda esta gente que nos viene a alentar, la concha de la lora. Vamos arriba nosotros. ¡Jaca! ¡Jaca, unas palabras! Ah, gracias a todos. La verdad que nosotros, bueno, vinimos peleando contra todo y no queríamos jugar acá, pero bueno, se jugó y gracias a Dios. Diego, no estuviste, pero también es tuyo, eres parte de todo esto. No, no puedo respirar. Partido excelente de la Pantera, el equipo. La verdad que dimos todo. Y ganamos, contento por eso. Después de tantas idas y vueltas, todo lo que se dijo, el título de ustedes. Cuando se habla mucho, en la arriba de todo eso, así que gracias a Dios obtuvimos después de un año muy duro. Todavía falta un pasito más. Todavía no falta un paso para festejar. No, y acá nomás el camerín y allá dormir nomás. ¿Cómo se siente un título fuera de tu país? ¿Cómo se siente un título fuera de tu país? Una alegría inmensa, la verdad. El primer año vine acá a Perú y a la Vuelta Olímpica, lo más lindo que puedo pasar. Estaban las celebraciones del cuadro celeste. A propósito del tema de la seguridad y la policía y el ministro Urresti y el resguardo en los bolivarianos, hoy el señor Iván Miranda, extenista, que está en Trujillo con ocasión de los bolivarianos de playa, ha puesto en su Facebook un texto bastante serio y comprometedor. Se los voy a contar inmediatamente después de que veamos cómo recibieron los hinchas de Cristal a los jugadores de Alianza a su llegada a nuestra capital. Bueno, situación riesgosa en el aeropuerto, menos mal la cosa no pasó a mayores y no hubo nada que lamentar, no hubo bronca, aunque pudo desatarse y no hubiera habido resguardo policial. A propósito de resguardo policial y de tanto que se jacta el ministro del Interior, el señor Daniel Urresti, con respecto a la seguridad que tiene que desplegar para los Juegos Bolivarianos de Playa allá en Trujillo. Hoy ha enviado un mensaje el chino Miranda en su cuenta de Facebook. El extenista peruano ha dicho: no puede ser la inseguridad que se vive en Trujillo. Atención, ministro Urresti, escuche usted. No puede ser la inseguridad que se vive en Trujillo. 3 de la tarde, regresándonos de los Juegos Bolivarianos de Playa por la Panamericana Norte, yendo a mi casa, un conductor de un camión bajó y desató una balacera. Yo estando con mi familia en el auto, ¿qué seguridad puede haber para unos Juegos Bolivarianos? ¿Hasta cuándo? Se pregunta Iván Miranda. Eso de que la policía está desplegada para la seguridad de las delegaciones en los bolivarianos, pamplinas. Este es un tema de rencor y de encono contra la actividad futbolística que inexplicablemente ha tomado el gobierno central, el poder ejecutivo, a través del ministro del Interior. Algo que no entendemos bien, dado de que en su época de campaña el presidente de la República hablaba de su respaldo total a tener por fin una política deportiva. Y mientras tanto ya pasó un mes y no hay jefe del Instituto Peruano del Deporte desde que Francisco Bosa dejó el cargo. Menos mal que les preocupa la política deportiva. Ya estando en Lima, Sporting Cristal se prepara para el partido de ida ante el Audax. Un premio al trabajo, a la honestidad. Siente Ahmed que todo el contexto que antecedió al cotejo ante Alianza no fue muy transparente, que digamos. Ir a Arequipa no era normal, porque era
una ciudad de altura y una ciudad que estaba directamente involucrado con el resultado del nuestro. Estos son algunos rostros de sus dirigidos cuando se enteraron que nuevamente el ministro del Interior, Daniel Urresti, anticipó que no brindaría seguridad para el primer juego final entre Sporting Cristal y Juan Aurich, acordado para el próximo lunes. El ego hay que dejarlo de lado, hay que pasar a ser hombres de verdad, hombres grandes de verdad, y aportar por el otro, no por uno, siempre es uno. La opción de volver a Arequipa genera diversas opiniones. Ojalá que sea en Chiclayo para no volver a subir a Arequipa, por más que la cancha de Chiclayo sea sintética. Dios no quiera que se dé esta posibilidad. En la cancha que sea, nosotros vamos a ir a dejar todo como tiene que ser. La primera final encontrará nuevamente a Roberto Mosquera y varios de sus ex dirigidos. Fue el profe que me dio la oportunidad para debutar en Primera División. Antes de entrar al partido me decía que haga lo que quiera, que me divierta y que la responsabilidad no es mía por el momento, ¿no? Somos rivales y hay que darle con todo, porque es una final que se tiene que jugar. Muy bien, y mientras tanto, ¿qué pasa en Chiclayo? El Juan Aurich se motiva de esta manera para volver a ser campeón nacional. ¿Recuerdas el 2011? Nadie creía que íbamos a ser campeones, que a partir de esa fecha llevaríamos con orgullo nuestra primera estrella, que nuestra generación contaría por siempre esa gran hazaña. Hoy queremos que nos acompañes una vez más. Vamos a hacer historia. Ponte la camiseta de Balbuena, la de Rojas, Pisa, la de Pacheco. Ponte la camiseta del Ciclón. Hoy no importan las diferencias. Hoy eres de la tierra donde naciste. Hoy vas a dejar todo en la cancha. Juan Aurich, la final. Muy bien, reiteramos lo que dijimos al inicio del programa. Hoy, de buena fuente, nos enteramos que en una reunión entre los dos presidentes de Aurich y Cristal, los señores Oviedo y Cuño respectivamente, se acordó que se jugará de todas maneras lunes 3 y 45 de la tarde con público en el estadio Elías Aguirre. ¿Qué pase de aquí hasta el lunes? Cualquier cosa se puede esperar. Ya hemos visto que entre la desorganización y el encono del Poder Ejecutivo, en particular del Ministerio del Interior, con el fútbol, se pueden encontrar marchas y contramarchas con el correr de las horas. Todo está en el plano de la incertidumbre. Goles del fútbol europeo. Empezamos con la Liga de Portugal. El Boavista de local enfrentaba al Sporting de Lisboa, el 1-0. A los 9 del segundo tiempo, André Carrillo para el equipo del Sporting. Ahí estaba el 1-0 del peruano, que tuvo una buena actuación. Aquí una buena jugada de André Carrillo provoca la acción del gol de Carlos Mané. A los 11 del segundo tiempo ya ganaba Sporting de Lisboa por 2-0. Y otra vez asistencia de André Carrillo, que participó de los 3 goles de su equipo, para que João Mário a los 36 del segundo tiempo concrete el 3-0 del elenco visitante. Descontó en propia puerta Jonathan Silva para permitirle el descuento al Boavista. Boavista 1, Sporting de Lisboa 3. Nos vamos a Alemania. Victoria del Borussia Dortmund 1-0 sobre el Hoffenheim. Ilkay Gundogan, luego de mucho tiempo fuera de las canchas, ya reapareció, ya está jugando. Ahora marcó el gol de la victoria del equipo de Jürgen Klopp. En la Liga de Francia, victoria del Mónaco de visita ante el Toulouse 2-0, Dimitar Berbatov, el búlgaro, al cierre del primer tiempo, anotó el primero para el cuadro monegasco. Y ya cuando corría la segunda fracción a los 32 minutos, otra vez Berbatov de penal para concretar el 2-0 del cuadro blanquirrojo. Finalmente, en la Serie A de Italia, Fiorentina de local empató 0-0 ante el puntero Juventus. Juan Manuel Vargas estuvo en el banco de suplentes, alcanzó a calentar, pensaba el técnico utilizarlo, al final no ingresó. Lo cierto es que la Juve se mantiene como líder absoluto con 35 unidades en el torneo italiano. Muy bien, y luego de ver los goles que hoy se registraron en el fútbol europeo, veamos los mejores de la semana. ¿Qué pasó en este ranking del gol? Ahora Esporey trae su nuevo envase deportivo más liviano y ergonómico para que puedas llevarlo donde quieras. Esporey, la vida es un deporte. Empezamos en la Bundesliga con este gol de Arjen Robben sobre el Hertha de Berlín.
para la victoria del Bayern de Guardiola por 1-0 en la capital alemana. Nos vamos con la Copa de Italia. Empoli ante el Génova. Levan Mechitzle del Empoli, jugador georgiano de taco, engancha el remate y la pone junto al poste. Académica Coimbra ante el Benfica en la Liga de Portugal. Nicolás Gaitán para el Benfica. Muy buena definición del argentino. Buen control. Se saca al arquero y define ante la valla desguarnecida. El Arsenal de Sarandí ante Belgrano en la Liga Argentina. Fernando Márquez para el cuadro de Córdoba. Excelente la definición para el tanto de Belgrano. Y nos vamos ahora con la Copa del Rey de España. Sevilla de local ante el Sabadell para el cuadro andaluz. Observen lo que hace Iago Aspas. Pincha el balón por encima de la cabeza del arquero de Vaselina. Zurdazo al segundo palo. Tottenham ante el Everton en la Liga Premier de Inglaterra. El belga Kevin Miralas, luego de una muy buena acción de gambeta, hace la diagonal, mete el derechazo. La pelota no la sacaba nadie. La Roma ante el Inter de Milán en la Liga de Italia. El griego José Jolebas. Excelente acción individual del lateral y un zurdazo terrible para batir la valla del Inter. Y volvemos a Sudamérica en la Liga de Argentina. River Plate ante el Banfield. Nicolás Bertolo para el Banfield. Observen la acción. Se filtra bien entre los defensores, define con el borde interno del botín derecho, la pelota que besa el travesaño y se va a la red. En la Liga Italiana, Juventus ante el Torino. Bruno Pérez para el Torino, una corrida de 60 metros. Observen todo lo que hace el lateral, pasa al ataque y desde ahí enfila el derechazo potente al segundo palo que bate a Buffon. Notable el gol de Bruno Pérez para el Torino. Pero el mejor gol de la semana llegó de la FA Cup de Inglaterra. Lo marcó Sean Geddes para el Worcester ante el cuadro del Barrow. Gol de Rabona de Sean Geddes para el cuadro del Worcester City. Esto fue en la FA Cup de Inglaterra. El Rey Pelé ha vuelto. Sí, está recuperado de salud. Está mucho mejor. Inclusive alcanzó a tocar guitarra el día de hoy. Veamos estas imágenes de Edson Arantes do Nascimento. Ya restablecido. Bom, eu aproveitei essa oportunidade, agradecer a todos vocês, de todo mundo que se preocuparam com a minha saúde. Graças a Deus eu estou bem, estou recuperado, estou aqui com a minha família. Obrigado. Eu agradeço a todos os brasileiros que estiveram rezando por mim e pela minha família. Muito obrigado. Muy bien, menos mal, está mucho mejor Edson Arantes do Nascimento. Que siga la recuperación. Pausa comercial, no se muevan. Ya venimos con una tragedia en Sudáfrica. Un cocodrilo atacó y le quitó la vida a un golfista en plena competencia. Ya volvemos.